Bueno, gente, ¿qué tal? Jueves por la noche, aquí estamos. Jueves, que normalmente no suelen ser los jueves, suele ser martes o bien un miércoles, y a las 9:30, que suele ser siempre a las 8:30. Oye, siempre ha sido a las 8:30, ahora que me acuerdo. Nada mal, ¿eh? Hemos mantenido la racha ahí, vaya, rutina ahí, todo chula, a los martes, los miércoles ahí, a las 8:30, el señor esté aquí en pantalla con vosotros en el programa del patio. Que hoy traemos otro episodio más, como siempre, como yo suelo decir, muy guapo, muy chulo, muy maravilloso, muy brutal, la palabra brutal que me gusta mucho. Y os voy a explicar por qué hemos hecho el programa el jueves y no un martes, un miércoles. Y resulta que he estado de viaje, estuve ayer en Valencia, estuve el martes también en Valencia, o sea que los 2 días que se suele hacer el patio, pues no he estado aquí en Málaga. Con lo cual, no he podido hacer directo, he estado por allí en Valencia con unos asuntillos que próximamente enseñaré, pero vaya, estoy muy contento, así que son buenas noticias, nada malo, y ya lo veréis porque de verdad es muy tocho, e incluso puede venir bien aquí en la Copa Colegial, ¿eh? Puede venir bastante bien, pero bueno, ya os iré contando, pero yo estoy muy contento, y estoy más contento todavía de estar hoy aquí con vosotros, que bueno, ya vamos por el programa 20 y pico del patio, ya no llevo la cuenta, no sé, luego preguntaré, diré cuántos programas llevo yo, soy un bestia, tío, llevo aquí desde principios, desde finales del año pasado, aquí a tope. Y bueno, me gusta mucho hablar, no sé hablar, no sé hablar, chicos, me gusta mucho parlotear, así que me voy a callar ya, cállate ya, Carlos. Vamos a dar paso ya a Irene, que hoy tenemos a Irene, que nos va a contar cositas, señorita Irene. Que ya le he anunciado que hoy le va a tocar hablar. Porque he dicho, yo no quiero hablar, Irene. Quiero que hables tú. Se ha puesto nerviosa. Le he puesto nerviosa. Así que vamos a dar paso a ver qué nos dice. Irene, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bueno, bien, ¿qué tal? yo bien, bien. Bastante contento. Vengo de un viaje. Bueno, contento y cansado, la verdad. Porque llegué ayer de un viaje desde Valencia. 7 horas en coche, así más o menos. Y llegué y me puse a estudiar, me levanté temprano para estudiar, que tenía hoy examen y estoy bastante cansado, todavía no he podido descansar. ¿Y tú? ¿Bien? Yo bien, yo bien. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Me alegro. ¿No te cuentas nada? Yo me contaba aquí. Bueno, yo es que yo estoy de vacaciones ya, entonces no tengo. Ah, restregando aquí las vacaciones, Irene, ¿eh? ¿Cómo la restriega? Toma, de vacaciones. No tengo mucho que hacer entonces, así que. Pues nada, ¿y qué vas a hacer estas vacaciones? Pues voy a intentar a ver si puedo trabajar en julio de monitora durante todo el mes, pero sobre todo descansar y eso un poco, seguir entrenando baloncesto y luego ya irme a la playa y eso si puedo. Claro, si te organizas, todo bien. ¿Te levantas a las 2 de la tarde? ¿Trabajas de monitora? ¿Aún? No, no, hombre, no, hombre. Hay que seguir rutina bien organizada en verano. Aprovechar los descansos, pero no abusar de ellos. Exactamente, justo. Exactamente, verano hay que aprovecharlo también para hacer cosillas. Pues nada, Irene, quería lo primero que te presentases aquí en directo en el programa de patio con toda la gente. Preséntate, lo que tú quieras decir. Pues yo soy Irene López, tengo casi 19 años, jugué la Copa Colegial durante 5 años Dios, y bueno, cinco no sé muy años, bien ¿eh? más. 5 años, sí. 5 años. Pues sí, ¿qué vas a decir? Vas a decir porque lo primero de todo, ¿tú en qué colegio jugabas? Yo jugué en el Jesús María durante 3 años y luego 2 años en Fomento Fundación. Vale, cambiaste de colegio, vale, bien, genial. Pues 5 años, ¿eh? Es una pasada, 5 añitos, bastante, bastante buenos, ¿no? Sí. Bueno, en todos pasaron cosas de esto de partidos que hay que ganar en el último segundo y cosas así, pero sí, en Dios, todos bastante. esos son los guapos. Esos son los mejores, Esos sí. son los mejores, vaya. Ojalá me pase a mí eso de que me pasa muchas veces de partidos en el último segundo. Se sufre mucho, ¿eh? Se sufre mucho. Todo hay que decirlo, que puedes pasar un mal rato, pero son los mejores. Son los mejores. Eso sí, en los que hay pelea, ¿eh? Tengo que admitirlo aquí en directo, ¿eh? En Sí, los que hay esos también. bronca, en los que hay pique. ¡Buah! Esos son los mejores. Ya cuando se pasan a cosas mayores, ya ahí no, ya. Se Pero quede todo nada. en Claro, eso es. Pero en Copa Colegial no pasa eso, así que evitamos el tema. No, yo no he dicho nada, tú no has dicho nada, Irene, ¿verdad? Preséntate otra vez, aquí no ha pasado nada.
Pues, ¿qué te iba a decir? O sea, 19 años casi, como yo, vaya. ¿Cuándo cumples, Irene? En septiembre del 16. Septiembre, yo en octubre, casi, ¿eh? Sigo siendo Casi, casi. chiquitito, sigo siendo chiquitito, vamos. Pues entonces, tú el año pasado, o sea, no, este año, el año pasado jugaste. El año pasado jugaste. ¿Y qué tal el último año? O sea, hubo parón por el COVID, ¿verdad? Sí, pero a mí no me pilló, ¿No te pilló? porque nosotros perdimos el último partido, sí, perdimos como 2 semanas antes de que pararan o algo así. Entonces, o sea, suerte por mi parte porque me dio tiempo a vivirlo todo sin que hubiese un parón ahí de que no se sabe qué va a pasar ni nada. Entonces, en esa parte sí que tuve bastante suerte. Y los cruces y eso y los partidos, pues todos muy con muchísima intensidad de, vamos, yo tengo muy buen recuerdo del último año sobre todo. El que más cosas aprendí. Sobre todo el último año, ojo, ¿eh? Pues bastante bien. Para ti de los 5 años, o sea, estamos hablando de que empezaste a jugar infantil, ¿puede ser? ¿En infantil, Irene? Sí, infantil. Sí. En infantil, primer, segundo año, cadete. Bueno, no, jugaste infantil de segundo año. ¿No, Irene? En preinfantil jugué en infantil, luego los 2 años de cadete y los 2 años de junior. Entonces 6 años, ¿no? No, porque jugué segundo de la ESO, tercero, cuarto, primero y segundo de bachillerato. Bueno, en fin, estoy haciendo cálculos y digo, bueno, voy a explotar, voy a explotar. El caso, de esos años, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál crees que ha sido el mejor? Dices, guau, este año me encantó, me lo pasé genial. Pues es difícil elegir porque, claro, depende mucho no solamente del equipo contra el que te toque jugar, sino también del ambiente que hay. Entonces, yo diría que el mejor ha sido el último, porque a todos los partidos fueron la mayor parte de mis profesores, muchísimos compañeros míos, y además eran partidos en los que jugábamos todas muy compenetradas en el equipo. Y además que, o sea, yo ya era de las mayores de mi equipo, entonces ya no me cortaba tanto a la hora de jugar, ¿sabes? Que si juegas con gente más mayor da un poco de corte. Y sí, yo creo que el último es el mejor de todos. Además, es el que baloncestísticamente yo creo que es el que mejor me salió. Y un poco a todas. Y sí, fue el más intenso, yo creo. Está muy bien, el más divertido incluso, ¿no? Sí, eso sin duda, sí. Sin duda. La diversión hay que anteponerla. Me he enterado porque me han contado por ahí, me lo ha chivatado un pajarito, me lo ha dicho por ahí, que estuviste a punto de jugar un All-Star un año, ¿no? Algo así. Sí, o sea, este año, si no, yo no sé si qué hubiese pasado, pero si no hubiese habido COVID, a lo mejor este año hubiera podido jugar el All-Star porque Eso es. llevaba la primera de los puntos yo. Y sí, pues supongo que habrá sido este año porque, o sea, si no hubiese habido parón, pues se habría dado la posibilidad de que pudiese haber jugado. Pero Claro, bueno, por eso te ha cosas gustado más el que último pasan. año, porque ibas la primera en puntos. Tú querías estar en cabeza, decías, No, guau, soy la mejor, voy primero en puntos, este es mi mejor año. No, pero está bien que lo valores como tu mejor año. Joder, porque si eres la primera en la competición en puntos, significa que estás haciendo las cosas bien. Y además, es lo que tú has dicho, es lo que tú has dicho, que a nivel deportivo te vistes bien. Entonces, el último año, la verdad es que yo concuerdo contigo en que es el mejor. Y sobre todo porque el último año hay que disfrutar la muerte. O sea, a mí me dicen, mira, este es tu último año de Copa Colegial y yo le disfruto a muerte como el que más. Y más si te llegan a decir que hay una pandemia por delante, ¿eh? Que te ibas a quedar sin baloncesto por un tiempo. sí. ¿Te llegan? Yo fue eso, es que incluso sin saber que iba a haber pandemia, porque no lo sabíamos ninguno, Claro.
o sea, lo disfruté porque sabía que iba a ser mi último año, iba a ser como la última oportunidad de jugar la Copa, entonces fue como cerrar bien toda la etapa de Copa Colegial, ¿no? Entonces dije, bueno, al máximo este año, se llegue lo lejos que se llegue, como si nos hubiesen echado en el primer partido, pero a disfrutarlo a tope porque es el último año y ya se acaba la Copa, entonces pues a eso. Claro. Además, es que, Irene, ponte en el caso de que te llegan a decir que hay una pandemia por delante, que te ibas a quedar 3 meses en tu casa encerrada, que ibas a quedarte un tiempo sin jugar al baloncesto y que ibas a estar un año entero jugando con mascarilla. ¿Tú qué hubieses hecho? Duplicar esos puntos, ¿eh? Pues... Fíjate que yo no creo que hubiese cambiado mucho a cómo fueron las cosas, porque yo o sea, tenía muy presente que quería jugar a tope este año, el último año de Copa, y entonces lo disfruté al máximo todo, me dejé todo en el campo. En plan, no salí de ningún partido diciendo, joder, podía haber dado un poco más, podía haber seguido un poco más. No, salí de todos los partidos que... Me ha salido muy bien el partido, he disfrutado un montón, hemos jugado muy bien compenetradas las compañeras y pues, o sea, como que lo disfruté mucho, incluso en el colegio, cuando ibas por los pasillos y tal, te decían, ay, qué bien te sale el partido, tal. Y entonces, o sea, sabes que el ambiente de Copa Colegial estaba ahí más que cualquier otro año. Entonces, si me llegan a decir que nos íbamos a quedar 3 meses sin jugar, pues yo no creo que hubiese cambiado tanto, fíjate. En otros años de Copa Colegial míos, pues probablemente sí, pero este no. Yo creo que lo disfruté al máximo, lo máximo que pude, y lo hice lo mejor que supe. Madre mía, estás poniendo el último año tuyo de Copa Colegial lo más alto, ¿eh? O sea, estoy flipando. Es que fue un año de trabajo. Sí, sí, sí. Estadísticamente hablando, muy fuerte para mí, porque, claro, era... Quería dejar el año como el máximo, el mejor de todos, el último. Lo mejor para el final. Pues sí, lo hiciste bien, vaya. O sea, si se hubiese celebrado el All-Star, yo creo que hubieses entrado sin problema. Y te hubiese salido bien el All-Star, incluso. ¿Qué te iba a decir? Porque has dicho lo de que ibas por los pasillos y te decía que bien te ha salido el partido. O sea, eso está guapísimo, ¿eh? Eso nadie me lo ha contado. En todos los programas que llevo aquí en el patio, ninguno de los jugadores me lo ha contado, ¿eh? Ya, eso hace mucha ilusión. Y además, algunas veces pasaba... En el último partido que jugamos, el que perdimos ya, ese mismo día nos dejaron como media hora al final de clase para hacer una pancarta y todo, para llevarla allí con él, porque nosotros éramos las Águilas. Entonces nos dejaron como media hora o así, o 15 minutos, para hacer una pancarta con un águila gigante para que nos animasen durante el partido. O sea, es que el colegio estaba muy comprometido con la competición. Era muy, o sea, hace mucha ilusión que vayas por el pasillo y te pare un profesor a decirte que qué bien y que mucha suerte para el siguiente partido. Y eso o sea, es muy especial, ¿no? Pues ya ves, qué guapo, tío. Muy chulo. Ojalá me hubiese pasado a mí eso, la verdad. Irene, te planteo a ti una pregunta. Como estás ya retirado oficialmente de la Copa Colegial, ¿te gustaría jugar un partido de leyendas retiradas de Copa Colegial? Yo se lo he preguntado ya a varios y todos han dicho, ¡buah, sería una locura! Todos me han dicho eso. Yo lo he pensado y escúchame, ¿puede haber una de esas? ¿Te gustaría? Me encantaría. Dios. Me encantaría. Estaría muy orgullosa de mí misma en ese caso, porque si me llegan a llamar para eso sería que he hecho un buen trabajo, ¿no? Pues me haría muchísima ilusión, como que sea como, joder, un partido para recordar todo de la Copa Colegial y no desvincularte ya del todo, ¿no? Es que sigues atado un poco siempre a la Copa. Yo y juego se me haría partido, muchísima eh. Ilusión, la verdad. Ojalá. Yo juego ese partido, ¿eh? Contad conmigo. Aquí la gente de Copa Colegial, si me estáis viendo... ya sabéis, estoy muy cansado ya de proponer esta idea. Quiero que la hagáis. Pues nada, Irene, yo te voy a dejar aquí. Me ha encantado el programa de hoy. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a vosotros. Y nada, y nos vemos pronto, Irene, cuídate. Realmente. Nos vemos. Adiós. Adiós.